buenos días a todos. Preguntarle, presidente, si ya recibió esta notificación por parte del Instituto Nacional Electoral a la resolución que aprobó la semana pasada para pues imponer medidas cautelares y evitar pronunciamientos desde este espacio referentes a la senadora Xóchitl Gálvez y referentes también al proceso electoral del próximo año. Preguntarle si ya recibió esta notificación, si ya se evaluó y qué medidas estarían pues tomando, si se estará acatando o incluso pues impugnando esta resolución, toda vez que se anticipa que hoy la senadora Xóchitl Gálvez acudirá nuevamente al INE a presentar una nueva queja. Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios. Quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando y hablando y hablando y hablando y mintiendo, mintiendo, mintiendo y calumniando, calumniando, calumniando en la radio, en la televisión, en los periódicos, de manera mayoritaria, como no sucedía en más de un siglo en nuestro país. En ese sentido, es un retroceso. Recuerdo pues una anécdota de cuando metían al Coliseo Romano a los esclavos y soltaban los tigres. En una ocasión enterraron hasta el cuello a un esclavo y estaba lleno el Coliseo. Es leyenda.
y soltaron al tigre, al león. Y el pobre esclavo lo muerde. No voy a decir dónde, pero apenas lo alcanzó a morder y empezaron a gritar todos. Juega limpio. Juega limpio. Así era antes y así quieren que siga siendo. Nada más ellos. Y si no, no estás jugando limpio. ¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xóchitl, ¿no?, denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba? Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria, y dimos a conocer que en 9 años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores. Por 1,400 millones de pesos. Una empresa próspera. Y empiezan a decir que no jugamos limpio. Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado. Todavía no. Una vez que nos notifiquen, pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Como es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos, pues, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México. Tardaron más de 3 décadas saqueando al país, robando a manos llenas. Y como se dio el cambio y se inició la transformación, están que no los calienta ni el sol ni el calor. Y quieren regresar por sus fueros. Ya han echado a andar toda una campaña en contra de nosotros, decía yo, única, sin precedente, algo que no se veía desde el tiempo en que la oligarquía y la prensa
se lanzó en contra del presidente Madero, hasta el golpe de Estado. Ahora son golpes mediáticos, pero influyen mucho. ¿Dónde creen ustedes que tiene más efecto la campaña en contra de nosotros? ¿Aquí, en la Ciudad de México? Porque aquí están, son tres razones o causas. Aquí hay una clase media más amplia con relación al país. En segundo lugar, aquí están todos los medios de información del país. Las llamadas cadenas nacionales, pues no son nacionales, están aquí. No hay cadenas de radio que tengan presencia en todo el territorio nacional. Básicamente es la Ciudad de México. Los periódicos, aquí. La televisión sí tiene más cobertura, tampoco mucho. Tiene una cobertura la televisión en general, la privada y la pública, de 80%. O sea, hay un 20% que no tiene acceso a la televisión. Pero aquí sí, aquí están todos los medios. Y lo tercero es que, como es una urbe y mucha gente pasa pues una buena cantidad del tiempo en sus automóviles, están escuchando la radio. Y donde le cambien, para cualquier estación, cualquier noticiero, es en contra nuestra, todo lo que se dice. Por eso aquí influyen, aturde. Sin embargo, aquí también la mayoría de la gente ya sabe de cómo manipulan los medios. Y antes, me refiero a hace 2, 3 años que empezaron fuerte con esta campaña, sí, tuvieron resultados. Pero ya no, aquí, ya no, porque hasta la clase media, que a veces es la menos informada o más susceptible de manipular, ya está tomando conciencia. Y es un avance. Y ni hablar de la gente de Iztapalapa y de Gustavo Madero y de Neza y de Ecatepec, no, ahí está muy despierto, muy consciente. Pero bueno, como nosotros hemos llevado a cabo una política en favor del pueblo, que los adversarios
tachaban de populismo, de paternalismo, pero como son muy hipócritas y andan desesperados porque quieren seguir robando, quieren regresar a eso, a robar, pues sus intelectuales orgánicos, expertos, publicistas, les recomendaron que había que buscar a alguien que haya nacido en un pueblo y con apariencia de ser una gente del pueblo. Un poco el engaño de cuando Fox, de que era una gente sincera, deslenguado, que iba a acabar con las tepocatas, y que iba a acabar con la corrupción, y muchos se creyeron, ¿no?, ese cuento. Luego vendieron otro cuento de un hombre guapo, hicieron hasta una telenovela, ¿no? Y ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse.